cierto es que está aquí ya para hablar de todo, me refiero a Fernán Altuve, y después conversaré con el actor, mago, animador, abogado y mucho más, Jesús Alzamora, con quien tengo además una deuda pendiente. La semana pasada no pudo estar con nosotros, pero hoy sí, para hablar de su libro, entre otras cosas. Gracias entonces por la sintonía. Fernán, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Disculpa que no haya podido acceder antes, pero las agendas, los horarios y un poco de resfrío. Yo pensé que no tenías ganas, que no te provocaba. No, no, a mí me gusta venir, conversar con toda la gente y todo lo demás, pero a veces pues se complican las situaciones y el horario es un poco complicado. Bueno, eso es bueno, ¿no? Hay quienes piensan también que te gusta rajar y que haces la campaña siempre divertida. Estaba leyendo una de las columnas ahora de Fernando Vivas. Bueno, no es precisamente rajar, pero sí comentar, ¿no? A mí me gusta comentar y me gusta en cierta manera llevar las campañas lo más alegre posible y lo más en buena onda que las circunstancias permitan, ¿no? Por eso es que no dudaste en firmar el pacto ético. No, 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 en lo más mínimo, porque yo creo que si te pide el jurado poner la ética como un valor y como un principio antes de comenzar una campaña, hay que hacerlo, ¿no? ¿Qué te pareció el hecho de que Luis Castañeda Lossio, que además lidera las encuestas, no apareciera, mandara a un representante, pero se mantuviera en esta especie de cura de silencio, ¿no? Bueno, es una estrategia. Yo respeto las estrategias de todos. Cada uno considera que eso le va a ser mejor, va a quedar mejor. Al final de cuentas, todos han terminado hablando de él y él ha tenido publicidad gratis por no ir, tanto más que si hubiese ido. Entonces, a lo mejor esa estrategia él cree que es positiva, pero hay cosas que van más allá de la estrategia, pienso yo. Y creo que en esto, cuando se trata de poner la ética o de decir yo estoy igual que todos y respeto a todos, pues es mejor. Pero bueno, es su deseo, es su opción y hay que respetarla también. ¿Es en todo caso una actitud soberbia, egoísta? Bueno, no conmigo, porque al final de cuentas él no tiene que darme ninguna explicación a mí. Yo pienso que a quien nos debemos los candidatos es a nuestro público, nos debemos a las personas que van a votar por nosotros si acceden a darnos su apoyo. Y hay que recordar que en el año 2002 ese tipo de comportamientos de un buen alcalde como fue Alberto Andrade dieron un resultado negativo, ¿no? El dormirse en los laureles, el denostar de una manera indebida a los otros contrincantes, a veces no es bien visto. Pero a mí me da la sensación, y creo que a mucha gente también, de que al menos en estas últimas semanas todo se ha centrado, esto relacionado a la campaña, en las críticas hacia los que están en primer y segundo lugar. Luis Castañeda Lossio, que al tener el 53%, según las encuestas, obvio que todos por una cuestión estratégica también lo van a querer atacar, y a Susana Villarán, que es la actual alcaldesa y que según muchos candidatos, postulantes, así como tú, dicen que está aprovechando el hecho de seguir en gestión para promocionarse a través de estas obras. Bueno, en el fondo, esas dos candidaturas son las dos candidaturas de alcaldes que tienen obra o no obra o tienen más críticas y por eso obviamente todo el debate se puede centrar en lo que hicieron o lo que no hicieron oportunamente. Entonces, todas las demás trayectorias no son homologadas por los críticos de la misma forma, lo cual me parece injusto porque hay gente que ha tenido trayectoria como alcalde distrital, que ha tenido trayectoria de otra naturaleza y entonces obviamente se está favoreciendo el haber sido alcalde en contra de los que no han sido alcaldes. Yo te lo decía más por ustedes mismos, ¿no? Porque da la impresión de que al final terminan perdiendo tiempo en criticar a los otros en vez de proponerle a la gente, decirle a la gente, oye, esto es lo que yo te ofrezco en caso llegue a sentarme al sillón municipal. Y me parece que eso está demostrado en las encuestas, porque en primer lugar, repito, 53% Castañeda Lossio, segundo lugar, con una diferencia abismal, Susana Villarán 10%, usted y algunos otros candidatos 3.6%. ¿Cómo sacarle la vuelta a este porcentaje tan bajo a 2 meses de las elecciones municipales? A ver, dos cosas. Lo primero que has dicho, se está centrando en dos personas. Eso creo que para mí es la secuela de una polarización que ha tenido la ciudad durante 4 años en una situación crítica. La hostilidad de la señora Villarán al señor Castañeda por su gestión anterior y el espíritu revanchista del señor Castañeda con la revocatoria. Seguimos unidos a ese proceso. O sea, se sigue liderando esa rivalidad, esa polarización, esa dualidad todavía no termina. O sea, hasta ahora no se ha logrado plantear que hay una tercera opción, que es lo que yo creo, que hay una tercera opción. Y que esa tercera opción tiene que poner fin a esa polarización que nos ha llevado al desastre en la ciudad. Número 1. Y número 2, 2 meses, aunque parezca poco en tiempo, con aproximadamente un 60% de personas que no han decidido su voto, todavía es mucho tiempo para que se note una tercera opción. Yo apuesto por esa tercera opción. Esa tercera opción ahora vendría a ser hoy, miércoles 6 de agosto, Salvador Heresi, que tiene un 7%, ¿no? Hasta el momento. Bueno, pero digamos, si no se ha distribuido ese voto independiente, no podemos decir cuál de aquellos que no estamos en esa polarización vamos a hacerlo favorecido. Salvador Heresi ha sido un buen alcalde en su distrito, también el señor C ha sido un buen alcalde de Villa El Salvador, también hay otros que han sido alcaldes, o sea, eso va a ser lo que la gente elija cuando diga quién va a ser el rostro de la tercera opción. Estás diplomático y buena gente en esta campaña, Fernán. Yo trato de llevar las cosas de una manera positiva, o sea, creo que venimos de una polarización tan monstruosa que ponernos en ese picapleito es lo que la gente no quiere. Por lo menos es lo que yo ya me tiene cansado, ¿no? Pero sin embargo has dicho cosas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, que Susana Villarán no se atreve a hacer cosas grandes. ¿Qué debió hacer en estos años de gestión? Yo creo que si tenía 4 años, el túnel Santa Rosa era una cosa que tenía que hacer. No podía quedar así. No podíamos esperar 4 años para que recién experimente con un corredor de 7 kilómetros que se llama sistema integrado y no tiene otro corredor. Por lo menos uno inaugura un sistema integrado con 2 corredores, no con uno, en 4 años. Tienes la playa Venecia y Barlovento que están ahí botadas. O sea, sus proyectos grandes declarados son proyectos grandes inconclusos. Bueno, pero el desalojo de la parada fue, digamos, una iniciativa que requirió de no solamente una voluntad, sino de una capacidad de decisión bastante fuerte, ¿no? ¿Y cuánto? O sea, ¿pero cuál ha sido el costo? 4 muertos. Sí. O sea, desgraciadamente no fue una situación... O sea, se ha terminado haciendo... porque al final se ha impuesto la razonabilidad de este asunto, pero fue un desastre al principio, todo mal planeado. En eso te doy la razón y se lo he dicho a ella. En esta última oportunidad creo que no hablamos de ese tema, pero se lo comenté hace algunos meses en Radio Capital cuando tuve la oportunidad también de entrevistarla. O sea, sí, se necesitó, se tuvo que tener los ovarios bien puestos para hacerlo, pero después de haberse equivocado 1 o 2 veces porque el plan no le resultó. ¿Y estoy de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo con muertes. No solamente el resultado terrible que lamentar. Hoy día, en Santa Anita, ¿cuánto de la parada ha ido a Santa Anita? No más del 30%. O sea, no ha sido un traslado, ha sido simplemente una clausura. Y lo otro es una confederación de minoristas. Entonces, ¿qué es lo que le queda a la próxima gestión? Construir un mercado prácticamente de la nada. Un mercado que debería ser modelo, moderno, al nivel de cualquier mercado internacional de una gran ciudad. Bueno, ¿dónde se ha quedado toda la gente? No está ahora en lo que va a ser el Parque del Migrante. Parque que yo apoyo, que creo que es bueno, que va a dar un espacio y un área verde pública en La Victoria. Y todos los alrededores... Ahí es donde se han quedado los comerciantes tomando las calles. En todo caso, tus críticas hacia Susana Villarán irían por el lado de que no cumplió con todas las obras que se comprometió a tener listas para esta fecha. Y no escuchó. ¿Pero la crees corrupta, por ejemplo, con todo este asunto de la caja municipal y demás? A ver, yo no he visto en ella corrupción en los 4 años en que yo he sido su fiscalizador. Pero que definitivamente el tema de la caja municipal... es un escándalo donde a mí me queda claro que hay corrupción. Yo no sé hasta qué nivel puede llegar esa corrupción en cuanto a ella. A mí me parece mal que ella haya puesto las manos al fuego por una persona que si no, por el gerente, que es presidente de la caja, que si no es corrupto es negligente. Lo mínimo que es negligente. Yo no presumo la corrupción, porque a mí me parece que eso de estar acusando a la gente por corrupta, por todo eso, es presumir lo que la Constitución y la ley te manda que tú no puedes hacer. Sin embargo, a mí me llama la atención que Vamos Perú, que es el partido por el cual tú estás postulando, acaba de sacar efectivamente de carrera el candidato a la presidencia regional de Arequipa porque tenía unas denuncias muy graves, ¿no? Bueno, se conocieron durante el proceso, no se conocían antes. Así, si se hubieran conocido antes, nunca se hubiera colocado a ese candidato. Por secuestro, por violación sexual, pero sin embargo, este partido Vamos Perú es de Sotomayor y yo te podría preguntar lo mismo. O sea, ¿por qué decidir aceptar la invitación de una persona que tiene también serias denuncias? No por violación y secuestro, pero sí por supuesta interceptación telefónica. Número uno, te agradezco la pregunta. El partido no es de Juan Sotomayor. Bueno, es un partido, pero él lo lidera. No, lo lidera porque ha sido presidente de los alcaldes. No, no, no. Es una confederación de personas que han participado en el mundo de la política regional, la política municipal. Él lo está liderando, es el presidente del partido, eso es un hecho. Número dos, el tema sobre la supuesta interceptación ha sido archivado por los jueces. O sea, no es un archivamiento fiscal, no, archivado por la judicatura. No hay ninguna evidencia. El señor Sotomayor está en calidad de testigo. O sea, no de imputado, sino de testigo. Lo sé. Y las personas que creyeron o se consideraron afectadas por eso han reconocido que no tuvo participación. Por lo tanto, esa acusación ha dejado de tener fundamento. Ok, lo sé, pero te lo pregunto porque en el caso del presidente regional de Arequipa tampoco se le ha comprobado nada. O sea, el caso todavía está en investigación, estas denuncias, pero nadie ha salido a decir efectivamente esta es la prueba que demuestra de que lo dicho contra ese señor es cierto, secuestró y violó. Entonces, ¿por qué sacarlo? No, porque definitivamente todo ese asunto... Aquí ya tenemos un archivamiento judicial, o sea, ya hay una resolución. En este caso, cuando hay un movimiento nuevo, un movimiento que está tratando de dar una imagen de transparencia, de corrección y todo lo demás, una situación así perjudica a las demás candidaturas y por lo tanto se ha procedido inmediatamente. Y no solamente ha sido ese caso, también hemos encontrado un caso en Lima en el cual afortunadamente renunció el candidato distrital que estaba involucrado. Estamos tratando de dar una señal clara de buena conducta política. Ok, sin embargo, una persona muy allegada a usted, Kouri, es una... Allegado como, en lo personal, como amigo. Claro, es alguien bastante cuestionado, ¿no? Y claro, tú me dices como amigo, no como político. Así es. Pero lo mismo dijiste también de Óscar López Meneses. Sí, con quien hablas por teléfono y tienes una que no hablo hace mucho tiempo porque él se ha retirado, ya no habla con sus amigos, se registra problemas para no perjudicar. Una buena relación. Y yo podría decir, claro, te cuidas de no mezclarte en lo político, pero por el otro lado... Ni lo político, ni lo económico, ni negocios, ni nada. Pero, a ver, la amistad, gente que uno conoce desde la juventud, que toma caminos diferentes. ¿Qué responsabilidad tiene uno de los caminos que la gente va tomando? Y cuando la gente cae en desgracia, comete errores o hace estupideces realmente, uno va a decir, yo voy a ser mejor porque abandone a una persona que conocí, porque no lo visite en el momento de dificultad, porque no visite a su familia cuando esté en un momento de dificultad. ¿Voy a ser mejor persona por eso? Yo creo que uno es mejor persona porque entiende la debilidad humana. Ahora, una cosa es ser amigo y otra cosa es ser cómplice. Y yo estoy absoluta y totalmente claro en eso. Complicidad ninguna. Amistad con los amigos en la dificultad hay que estar. ¿Quién más amigo suyo? ¿Alex Kouri o Óscar López Meneses? Los dos en igualdad de circunstancias, porque a uno lo conocí en la universidad, Alex Kouri lo conozco de la época de la universidad. Siempre hay gente que con el tiempo te decepciona, ¿no? Yo tengo muchos amigos que se han equivocado y yo he estado ahí poniendo el hombro y diciéndoles lo que no me parecía correcto. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Pero cuando... con el tiempo me he dado cuenta de que estas personas han seguido haciendo cosas que no comparto, que no me parecen bien, pues simplemente me abro y sigo mi camino, ¿no? Porque es alguien que no me alimenta, que no me beneficia, que no me da nada bueno. Es claro, pero eso no quiere decir que tú agarres y niegues la relación que has tenido con ellos. ¿Ahora las tiene? Me dice que con Óscar López Meneses no le hace rato. No, hace mucho tiempo. Él, tengo entendido que se ha retirado para no... incomodar a sus amigos, un gesto que lo pone bien a él. Con Alex Kouri lo vi el día de su cumpleaños, cuando cumplió 50 años, que nos invitó y no lo había visto antes. Entonces, había almorzado con él, que me encontré con él en Madrid, pero son relaciones esporádicas, pero de mucho respeto, porque además Alex Kouri es un hombre inteligente, es un hombre que tiene algún tipo de experiencia en la política, pero como digo, son relaciones personales. Pero en lo político no están unidos, juntos, aliados ahora, pero lo estuvieron. Yo me acuerdo que en las elecciones pasadas, incluso cuando él sale de carrera, dice, yo ya estoy muerto, pero me he reencarnado en Fernán Altuve. Sí, fue un gesto muy amable de él, porque... la verdad es que la tacha lo que hizo fue destruir un proyecto de independientes en la política y lo que me correspondió a mí, sin tener mayor experiencia ni mayor mérito, fue por la ubicación que yo tenía seguir con ese proyecto, no tanto por mí, porque al final de cuentas yo era una persona que había salido de la política hacía 10 años, sino porque había un montón de alcaldes que habían puesto su esperanza en ese proyecto y logramos 7 alcaldes distritales en Lima, la segunda fuerza política, y por eso continué. Pero definitivamente era un proyecto independiente, no teníamos afiliación partidaria. Ok, ¿y por qué ahora no acompañarlo? Él evidentemente no está postulando, no está postulando. Tiene su partido. Alex Kouri no tiene partido. Bueno, está con el tema aliado a la gente, muy cerca a la gente de Chim Pum, ¿no? Pero Chim Pum Callao es un movimiento regional. Vamos Perú es un partido de carácter nacional, de carácter municipalista. Entonces yo, la verdad, sigo siendo independiente. Yo no me he inscrito en Vamos Perú, no me inscribí tampoco en Fuerza Popular, no me he inscrito. Yo me he mantenido independiente siempre. Pero no lo invitó de Fuerza Popular, por ejemplo, ahora, ¿no? No, no me invitaron. Es raro, porque lo habían invitado dos veces. Además, usted también es muy amigo de, o no sé si hasta ahora, de Keiko. Sí, muy amigo, y me parece una mujer estupenda, con muchas cualidades. Pero así son. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que no haya dicho, uy, Fernán Altuve puede ser un buen candidato para...? Yo creo que Keiko es una persona que lidera un grupo político muy grande. Y un grupo político donde hay gente que me tiene aprecio y hay gente que no me tiene aprecio. De repente no les gusta a algunos que sea amigo de Antauro. ¿Qué puedo hacer? O sea, es una persona que conocí, que he conversado con él, su mamá y su papá son mis amigos, yo los visito y eso... Lo sabían antes de la elección del año 2011, no entiendo por qué en este momento no les gustaría eso, ¿no? Pero dime una cosa, ¿mantienes esa relación todavía con Antauro? No, o ya no, a ver, Antauro lo conocí hace muchísimo tiempo, antes de cuando él era mayor en el ejército. Sí, 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 conozco la historia. Y cuando estuvo detenido, su mamá, que es muy amiga mía, y sí la veo, sí frecuento a doña Elena y a don Isaac, que son amigos míos, me pidió que fuera su abogado. Entonces, yo no soy penalista, y yo creí que lo conveniente era decirle a él personalmente que le agradecía la invitación, pero que yo no podía defenderlo, ¿no? ¿Tú eres cercano a tu familia? ¿Te llevas bien con tus hermanos? Con mi hermana, que no vive en el Perú, tengo muy buena relación, pero ella no vive acá. ¿Y no te da pena que exista esta distancia tan grande y con tanto ruido en el medio en la familia del presidente? Que no se puedan ver, que se haga el papá, que es tu amigo don Isaac, cada tanto tiempo a criticar a su hijo que es el presidente y a defender al otro, y también se pelean con Alexis y con Ulises. Ese es el precio de la política. Cuando la política entra dentro de las familias, la política que puede dar cosas muy buenas para los ciudadanos, puede destruir familias, destruir matrimonios, destruir relaciones paterno-filiales. Hay que ser muy fuerte para resistir toda esa vorágine que la política puede llegar a ser. Y si todos son politizados en una familia, como en el caso de la familia Humala, es un precio que creo que han pagado. Puede probablemente ser muy caro, ¿no? ¿Pero crees que se quieran todavía, que hay amor? Pues eso no lo sé. Yo, por lo pronto, creo que doña Elena adora a sus hijos. O sea, cuando ella habla de sus hijos, de todos sus hijos, es una gran mujer. Es una gran mujer que los quiere a todos por igual. Privilegia a los que ve que están en mayor dificultad, pero yo creo que ella los quiere a todos. Ahora, las distancias, obviamente la política. ¿Y don Isaac? Yo a don Isaac creo que él se inclina por el más débil, aunque yo siento que él quiere mucho a su hijo, el presidente. Sí, ¿eh? A Nadine no. Bueno, no es su hija. Bueno, pero podría ser su hija política. Es su hija política, pero... Pero en la práctica, no en la teoría. Digamos, me refiero a la práctica. Que si la política destruye familias, en este caso es una afiliación verdaderamente política. Sí, ¿tú crees que Nadine destruyó esa familia? Bueno, no soy yo la persona indicada para decirlo, pero por los reflejos que se ve es la interpretación que muchos pueden tener, ¿no? Estábamos hablando hace un ratito de tus amigos, ¿no? Y que decías que pero van a seguir siendo... Tengo otros amigos, pero nadie me pregunta de otros amigos. Me preguntan de los amigos polémicos, pero tengo otros amigos que no están en polémica. Yo trato de ser amigo de todo el mundo. Yo creo que lo más importante es tratar de hacer de la amistad una religión, ¿no? Eso en política es bien difícil. Bueno, yo trato de hacerlo. Yo trato de hacerlo. Sí. Y además hay amigos que en la política, como tú ves, destruyen familias y a veces destruyen amistades. Pero yo me pongo a pensar, ¿vale la pena perder una amistad o perder una relación por la política? En mi opinión, yo creo que no. Lo importante es no perder la objetividad y la capacidad de análisis, ¿no? Así ¿no te parece injusto que después de todo este escándalo alrededor de Óscar López Meneses, del resguardo policial y demás, esto haya quedado en nada? ¿No crees que los peruanos merecemos una explicación? Que se haya formado una comisión en el Congreso y que nadie nos mencione absolutamente nada, que el Ministerio Público tampoco. Absolutamente. A mí me parece que ahí se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Se tiene que esclarecer qué es lo que ha pasado ahí. O sea, a ver, como te digo, amistad no es complicidad. O sea, si un amigo hace una idiotez, como tú me dices, yo voy y se lo digo, has hecho una estupidez, eres un idiota. Pero yo me abro, ¿eh? Yo sí soy más radical, yo sí me abro. Porque si tengo un amigo que miente, un amigo que estafa, un amigo que tiene un cargo público, por ejemplo, y engaña a las personas y roba dinero del municipio, de su despacho congresal, ¿Yo para qué quiero ese amigo? Ver, sería la primera en denunciarlo, te aseguro. Ahí, si tú eres la persona que sabe ciertamente. Yo no soy juez. No, claro, pero el no ser cómplice también te puede llevar a decir, bueno, es mi amigo, pero yo no sé nada. No, no, no. El punto es, tú te pones como juez. O sea, si tú tienes la certidumbre de que eso es así, si tú tienes esa certidumbre, me parece lo lógico. Y hay relaciones que tú no quieres continuar porque ya tienes la certidumbre. Pero tú eres objetivo, tú eres juez. Que sean los jueces y los fiscales los que decidan. Pero no, los amigos lo conocen, ¿no? Yo tengo amigas, por ejemplo, que me llaman y yo les digo, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? A mí nada, Juliana, estás mal. O sea, te noto, te conozco. Bueno, y yo me doy cuenta, una gran amiga de toda la vida, si me está mintiendo. Tú lo has dicho. Estamos hablando de amistades que yo te digo son esporádicas, son personas que te estoy diciendo no lo veía hace 3 meses, no lo veo hace 4 meses. Estoy hablando de una amistad en sentido amplio. No es una amistad que yo tenga sociedad, sea miembro de un club con esa persona. En el sentido amplio de aprecio, de personas que has conocido desde joven y que mantienes la relación. Pero yo no puedo decir que conozco a todas las personas con las que un político, y además yo me pueda vincular taxativamente al detalle, no lo conozco. Bueno, no hablemos de amigos, sino de electores, aquellos que tienes que convencer y te quedan 2 meses para que voten por ti. Y gracias a ti, Fernán, voy a convencerlos. A ver. Una de las cosas que has dicho es que quieres dejar una infraestructura increíble para lo que van a ser los Panamericanos del año 2019. Algunos ya están diciendo qué frivolidad, tenemos problemas de inseguridad, tenemos problemas de transporte, y me hablan de los Panamericanos. A ver, yo he mencionado que hay 3 puntos que la gente quiere con una solución fundamental. Primero, el caos vehicular, lo he mencionado. El tema de la inseguridad, lo he mencionado. E infraestructuras públicas, lo menciono como 3.er punto. Dentro de ese punto de infraestructuras, donde tienen que hablarse de puentes, pasos a desnivel. Los puentes de Lima están en una situación caótica, no se han revisado, etc. Tenemos un compromiso. Ese compromiso es un compromiso de la ciudad de Lima y del país. Si no quieren que nosotros nos ocupemos de ese tema, pues entonces dejemos que Santiago de Chile, que es la sede alternativa, se ocupe de los Panamericanos y ya está. Se ha hecho un esfuerzo para presentar esta ciudad que va a recibir 300.000 personas en 15 días. Lo que significa empleo, lo que significa turismo. Vamos a tener 10.000 personas entre periodistas, deportistas, árbitros. Y todo eso va a crear infraestructuras que cuando terminen los Juegos van a servir como infraestructura pública para el deporte de la ciudad. El deporte es salud, saca a la juventud de la droga, saca a la juventud de la escuela del crimen. Eso no creo que es frivolidad. Es una forma de educación por medio del deporte para la ciudadanía. No lo veo una frivolidad. Pero si fuera así, pues entonces díganme, yo utilizo esa plata en otra cosa y no hacemos los Panamericanos. En temas de seguridad ciudadana has dicho que hay que ejecutar también cambios importantes, cosa que me parece súper bien, pero me lo han dicho todos los candidatos que han pasado por acá. Salvador Heresi, el general Arteta, Nora Bonifaz, Enrique Cornejo, Susana Villarán. Y yo digo, sean conscientes también de que no depende de la municipalidad exclusivamente y ni siquiera en primer orden. Depende del Ministerio del Interior, que la municipalidad puede aportar, que puede complementar esa chamba, de acuerdo. Pero no es que mañana vamos a poner policías aquí, allá, vamos a mandar a todos a esta comisaría que es más amplia. Eso lo decide Urresti si sigue todavía hasta octubre o el que venga. En ese punto yo siempre lo digo con toda claridad. Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que yo puedo. O sea, yo puedo querer lo mejor y yo puedo hacer simple y llanamente determinadas cosas. Por ejemplo, disponer el 20% del Fondo Común para auxiliar a la policía en infraestructuras, número 1. Puedo crear una central de coordinación de las 3 fuerzas que están actuando en la seguridad. La fuerza pública, que es la policía, la fuerza comunal, que es el serenazgo, Serenazgo sin Fronteras, porque en los distritos el delito no comienza en el límite distrital, e incorporar todos los 100.000 hombres que están en la seguridad privada, que hoy día no son parte de un sistema de comunicación e integración. Porque para la municipalidad lo importante es prevenir y disuadir. La represión del crimen es cosa de la policía. No podemos hacer otra cosa. Pero prevenir y disuadir. A eso hay que sumar rondas vecinales, poner en acción, en movimiento a los vecinos y ronda juvenil. Eso, por ejemplo, ha dado en el distrito de Ate un efecto muy positivo. ¿Por qué los jóvenes entran a la pandilla? ¿Por qué entran al delito? Es una forma de liderazgo mal entendida. No, no, seguro. Entonces, busquemos a los líderes y convertámoslos de ser parte de un problema en parte de una solución. Esas rondas juveniles se les puede dar a esos jóvenes ese mismo liderazgo, pero como líderes de la comunidad. Que se les dé no en dinero, sino en especias para su familia, una cantidad de aproximadamente 50, 100, 150 soles para que lleven en arroz, en menestra, para que se conviertan en gente que aporta a su familia. Y eso ellos cuidan, hacen rondas y lideran en el barrio lo que esta juventud necesita sacarlo. Y obviamente combatir la microcomercialización de drogas con una energía fundamental, porque es el primer escalón para el crimen. En el caso del transporte, a pesar de que me has rajado de Susana Villarán, no he leído que una de tus intenciones en caso llegues al sillón municipal sería continuar con esa parte de la gestión de Susana. O sea que dentro de todo sí te atreverías a decir que ha hecho cosas importantes. A ver, la persona que por criticar a un adversario dice que no ha hecho nada, está mintiendo. Toda gestión ha hecho algo. Algo que se puede... Si tú tratas de ser objetivo, tienes que encontrar algún tipo de cosa valiosa en cualquier gestión. No creo que haya una que no tenga nada. La señora Villarán, por ejemplo, ha hecho las casas de acogida a la mujer. Y yo creo que hay que aumentar ese proyecto. Y la reforma de transporte está ahí, en plano, con sus lápices, con un experimento que me parece fracasado por ahora. Pero hay que continuar. Yo no puedo agarrar y decir mañana, ¿saben qué cosa? Las concesiones, al demonio, todo se va al diablo y vamos a conversar de cero. ¿Pero te atreverías a prometer, por ejemplo, como el general Arteta, que lo hizo en vivo, además, en el programa, 4 nuevas vías presas? No, yo no puedo hacer eso. Te digo por qué. Porque el presupuesto municipal, la señora Villarán lo recibió en 310 millones y yo probablemente lo reciba en 210 millones. ¿De dónde hago 4 vías expresas? ¿Con qué dinero? Si no tengo los peajes. Mira, eso que acabas de mencionar, lo quiero rescatar para hacerte una pregunta. Ese quizás sea tu caballito de batalla en la campaña, que el hecho de ser regidor te haya permitido conocer por dentro, digamos, hacerle una radiografía a cómo están las cosas en la municipalidad y por lo tanto continuar con esta gestión en caso se vaya y ganes tú. Sí, yo digo, hay cosas que se han hecho o no se han terminado y hay que continuarlas. No se puede decir que llego yo y comienza el mundo. Y además he visto, y eso es lo que me animó a lanzarme en esta oportunidad, yo siento que estoy preparado absolutamente porque conozco lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho y lo que se debe hacer en esta oportunidad. No sé si en 4 o en 8 años estaré en esta capacidad para poder hacerlo. Yo creo que es el momento en el cual yo estoy mejor preparado para poder dar soluciones para la ciudad. Pero con un 3%... frente a un 53% del que está en primer lugar en las encuestas y un 10%, que es casi el triple, que es Susana Villarán, ¿no se pierden las esperanzas? ¿Uno no se deprime? Faltan 2 meses. Bueno, la señora Villarán, 2 meses antes de las elecciones de 2010, tenía 3%. No, de acuerdo, pero ¿qué pasó? Kouri sale de campaña, que tenía un montón de votos ya... La política uno no sabe lo que puede pasar. Y Lourdes Flores Nano, acuérdate del escándalo de los fotoaudios que se la trajo abajo también. Pero, a ver, ¿uno qué puede saber lo que va a pasar en la política? Uno tiene que hacer... yo creo que uno de los problemas de esta campaña, y casi todas, es que los candidatos se ponen a pensar en lo que están haciendo los otros. Pero tú también lo haces. No, yo estoy pensando en cuál es mi proyecto. Mi proyecto es lo que yo he señalado acá. Y puede pasar cualquier otra cosa, pero mi proyecto yo lo voy a plantear, quiero dar mi propuesta. Si la gente me apoya, tendremos una tercera vía, alejada de la polarización de estos 4 años. Okay. Esa es mi propuesta. ¿Por qué no consignaste tus ingresos, tus bienes en la hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones? Que no es obligatorio, pero para mí es un acto moral, ético, de quedar bien con la gente y decirles, quiero postular, confía en mí, porque yo no tengo nada que ocultar. ¿Por qué Fernán Altuve, Salvador Heresi tampoco lo hizo? Se lo pregunté también. A ver, por la misma razón. Porque yo presento declaración jurada anual como regidor. En información reservada y pública ante la Contraloría. Yo no la presento ante el jurado. El jurado no es un ente fiscalizador. Es solamente un ente declarativo. Por eso no es obligatorio, ¿de acuerdo? Claro, entonces, si yo lo he presentado, y aquí está presentada mi declaración, te la puedo dejar con todos los bienes. Bienes, cuentas, ingresos. ¿Cuándo lo presentaste? A ver. 18 de marzo del 2014. Ok, pero ¿por qué no volverlo a presentar? No te costaba nada. Porque te piden solamente una declaración de este tamaño y ahí está. Ah, caramba, ganas bien, ¿ah? Bueno, pues... Estamos bien por casa. Bueno, ¿para qué? Uy, uy, uy. ¿Ah? Préstamo un sencillo, Fernán. ¿Ah? Ahí está. Sería bueno que lo hayas consignado igual, hubiese sido bueno. Pero yo te digo una cosa, a mí me parece que esa declaración, la finalidad es para las personas que no son funcionario público. Porque claro, yo postulo sin ser funcionario público y presento mi declaración. Esto está publicado en la Contraloría. Sí, pues pero la gente no se va a meter en la página de la Contraloría porque hay personas que ni siquiera saben que hay... Pero se van a meter en la página del jurado y no se piensan en la Contraloría. No, lo que pasa es que el Jurado Nacional de Elecciones todo el mundo se mete a la página web. en época de campaña para conocer un poco más a sus candidatos? O en todo caso es más fácil que accedan a esa información que a la que figura en la Contraloría. Todos los años, desde el año 2011, está esta declaración con todos mis bienes. Cada cosa que he comprado, vendido, etcétera, está ahí. Entonces, es una declaración pública y está publicada. Ok, una última pregunta. Si te dijeran, mira, de los 12 candidatos que están postulando junto a ti a la alcaldía de Lima, porque son 13, pues 13, 12 y tú 13, y te piden escoger solo a uno para debatir con él, ¿a quién elegirías? ¿O ella? Si tú me dices, por la calidad del debate, Susana Villarán. Por la importancia de la elección, Luis Castañeda. Sí. ¿Le dirías algo a Luis Castañeda si lo tuvieras al frente? Yo simple y llanamente le diría que él se acuerde que la humildad lo hizo ganar. Difícil, ¿no? Mantener la humildad en política. Bueno, cuando tú te pones el primer día que vas a hacer una campaña, un pacto ético como una norma de conducta, debes recordarlo hasta el final, ¿no? Y ojalá que se respete, como tiene que ser, y que no se busque sacarle la vuelta, buscar la parte criolla, ¿no? Mira, la gente que me conoce, yo no estoy en política desde ayer. Hace 15 años que estoy en política y todos saben que yo he hecho campañas siempre limpias. Yo no hago campaña sucia, yo siempre hago campaña blanca. ¿Pero te gusta el raje? Me gusta la conversación. Sí, pues. Lo decía Fernando Vivas, estaba leyendo ahora justo dos columnas que ha publicado sobre el tema de las elecciones municipales y decía, la alegría la pondrá Fernán Altuve, ¿no? La chispa, el raje, la sazón. El tacutaco lo prepara Fernán Altuve. Bueno, pues sí, lo comeremos juntos. Okay. No, yo no como con nadie, con ningún político. No está mal, pues, Juliana, yo sí no sé como tú, pues, Fernán. Yo no tengo así amigos, yo no. Tienes que tener más amigos. Yo no tengo amigos políticos, de verdad, es una cuestión de principios. No, pero no nos penetras a todos en el mismo saco, pues. No, ni siquiera... Qué mala eres, Juliana. Ni siquiera, te juro, me tomo el tiempo. No, ni siquiera me tomo el tiempo de decir no porque este tiene esto, este lo otro. Simplemente que me parece que si cruzo esa raya... que me pone a mí en una posición de fiscalizadora, de preguntar, de tratar de ser lo más honesta posible y centrarme en las preguntas que le tengo que hacer a cada invitado, porque finalmente no pregunto necesariamente lo que quiere Juliana Oxenford, sino lo que percibo que quiere la gente y me lo hace saber a través de las redes. Si yo mañana me voy a comer un ceviche contigo, me tomo un trago con Salvador Heresi o me voy a bailar con Enrique Cornejo, se pierde eso. No. Sí, yo estoy seguro que tú vas a ser exactamente igual, de severa, de dura, de recta. Y si te comes el tacutaco y vamos a bailar. Yo no creo lo mismo. Y porque me conozco, no lo hago. Ah, ya. Bueno, pero la invitación a bailar está pendiente. No, yo soy muy fácil de enamorar, Fernando. Bueno. De verdad que sí. Gracias por haber venido y te deseo mucha suerte en esta campaña. Seguramente nos vamos a ver. Faltan 2 meses todavía.